Buenos días, bienvenidos a las noticias, transmitiendo en vivo desde el centro de la ciudad en Tulancingo, estado de Hidalgo. Soy Fernando Pérez Rodríguez y vamos con la información. El patriotismo y la soberanía no se negocian, dice López Obrador, sobre consultas de Estados Unidos y Canadá por el T-MEC. Integrantes del grupo de 60 médicos cubanos que llegó a Nayarit el sábado, como parte del acuerdo de salud firmado entre México y Cuba en mayo, dijeron que van a buscar promover y apoyar en la salud de los mexicanos. Un biólogo mexicano descubrió fármacos contra COVID-19 y Alzheimer en esponjas marinas de la península de Yucatán. El experto refirió que en Yucatán se estudian grupos de moluscos cónidos y algas marinas, pero las esponjas casi no. Es por eso que decidió investigar sobre ellas. 6 estados han presentado muertes por golpes de calor en México. Los estados que han presentado decesos por este fenómeno son Baja California, Sonora, Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo y Campeche. La sequía en Nuevo León no ha hecho más que intensificar, afectando a los ciudadanos quienes reciben agua por ciertas horas o de pipas que acuden a sus colonias. Le vamos a presentar en unos momentos un video que un vecino pues sube a la azotea y le roba, literal, del tinaco al vecino con una cubeta agua para ponérselo al suyo. México registra 16 muertes más por COVID y 6,917 nuevos contagios. Los 10 estados con mayor número de contagios son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Puebla y Sonora. En una bodega fueron encontrados 225 migrantes en el Estado de México. Las víctimas fueron llevadas a instancias de la autoridad migratoria para continuar con las diligencias de ley, así como para brindarles atención y ayuda humanitaria. Lo ha informado el Instituto Nacional de Migración. Balaceras en Playa del Carmen dejan 3 heridos y 7 detenidos. El secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Lucio Hernández Gutiérrez, vía Twitter relacionó estos hechos con las detenciones ocurridas en los últimos días. Hoy a la tarde de este domingo se registró un tiroteo cerca de una exhibición de autos en Peck Park, en California, Estados Unidos, en donde al menos 4 hombres y 3 mujeres resultaron heridos. Y aquí en Hidalgo, ¿cómo está el COVID? Bueno, se han registrado 104 contagios y 2 personas perdieron la vida. Productores de maíz del municipio de Acasochitlán recibieron bultos de fertilizante, el cual les va a permitir contrarrestar el panorama que se vive en el campo ante la ausencia de lluvias y las dificultades para comprar el químico luego de que su precio se elevó de forma drástica. El grupo de danza Los Hijos del Bosque de San Miguel Regla obtuvieron los 3 primeros lugares en el concurso nacional de huapango, categoría tradicional que se realizó en el municipio de Tlaxcuapan este fin de semana. Oiga, una información que está llegando esta mañana es que hay un ataque inusual de 42 personas que han resultado lesionadas por monos macacos en la ciudad de Yamaguchi, al oeste de Japón. Resulta que desde principios de julio, agresiones de una escala inusual que han obligado a las autoridades a recurrir a armas hipodérmicas para calmarlos. Esta es una información que obtuvimos esta mañana de Excelsior. Abiertas las inscripciones a la carretera, Tricolor Run, 10 kilómetros en la unidad deportiva y centro cultural Ricardo Garibay. Abre convocatoria también para el programa Mis Vacaciones en la Biblioteca del municipio de Tulancingo. Y bueno, pues es momento de ir también esta mañana para empezar la semana con la información climatológica. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
Es lunes 25 de julio de 2022, a muy pocos días de terminar este mes. Y bueno, aprovechar este espacio súper rápido para felicitar a mi sobrino Brandon, que fue ayer su cumpleaños. Bueno, pasamos con el clima. Hoy Acasuchitlán amaneció con una temperatura mínima de 9.0 grados centígrados a las 7 de la mañana, vientos del este noroeste de 15.3 kilómetros por hora, humedad de 100%, se acumularon 13.4 milímetros de lluvia en las últimas 24 horas. La temperatura máxima ayer fue de 20.1 grados centígrados, la máxima probable hoy de 19 grados centígrados. Continúa medio nublado, con aumento de nublados y bancos de niebla, vientos fuertes, lluvias de escasas a ligera, con posibilidades de actividad eléctrica y granizo por la tarde-noche. Canales de baja presión, entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, en interacción con inestabilidad atmosférica superior, continúa el monzón mexicano en el noroeste del país, la onda tropical número 15 en Oaxaca y centro de la República Mexicana, la onda tropical número 15-16 sobre la península de Yucatán. Y ahora vamos con el clima para Tulancingo. La temperatura actual es de 15 grados centígrados. El día de hoy lunes, una máxima de 21 grados y una mínima de 11. Para el día de mañana martes, una máxima de 22 y una mínima de 12. Y el día miércoles, una máxima de 22 y una mínima de 12. Bueno, parecer toda esta semana va a estar lloviendo, según el pronóstico para Tulancingo. Esperemos que así sea, porque hace mucha falta que ya llueva por acá un ratito. Ahora vamos con el tipo de cambio. Así se encuentra. Esta mañana amaneció el peso frente al dólar a la compra 19.35, a la venta 20.80. El euro a la compra 20.85 y a la venta 21.79. Y en un momento regresamos, vamos al corte. Que tu negocio, producto o servicio se vea espectacular. Oxford Publicidad tiene para ti los mejores espacios, lonas y espectaculares en distintos puntos de la ciudad. La publicidad a tu alcance. Oxford Publicidad, contáctanos al 775-75-528-88. Somos una empresa orgullosamente hidalguense, desarrollando tecnología para todo México. Fabricamos dispositivos que te ayudan a lograr fácilmente la libertad financiera mediante sistemas automatizados que despachan la cantidad justa de aquellos productos de primera necesidad. ¿Has escuchado que las grandes empresas operan por sí solas sin necesidad de que el jefe esté presente? Tú también puedes lograrlo. Además, genera ingresos todos los días del año, incluso días festivos. Invierte en un negocio totalmente redituable y líbrate de tiempo, preocupaciones y gastos innecesarios. Como mi Huejutla, por Dios, quizá no haya dos. La cocina huejutlense es sin duda un atractivo importante para degustar su paladar. Desde la región huasteca, ahora en Tulancingo, disfruta del típico sazón huejutlense, con el mejor color, olor y sabor. Restaurante Huejutlense. Te ofrecemos enchiladas con sus tres típicas salsas, verde, jitomate, chile seco, con refil. Disfruta nuestro platillo favorito, exquisita cecina, chorizo o carne enchilada con un rico y auténtico café de olla. Restaurante Huejutlense, con precios muy accesibles. Boulevard La Joya, kilómetro 5, a un costado de CFE.
Hola, José Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Adelante, por favor, con tu reporte. ¿Cómo te fue este fin de semana? Adelante, José Luis. José Luis. Bueno. Adelante, estás al aire. Hola, ¿qué tal? Fernando Pérez, buenos días. Sí, mira, en los servicios de urgencia de este fin de semana que acudió Cruz Roja, el día viernes a las 18:50 que se acudió aquí a calle Río Barzas y Pajaritos, Colonia Lindavista, nos reportaron a una persona inconsciente en el interior de este domicilio. Se trató de un señor de 68 años de edad, ya no presentaba signos de vida, falleció de enfermedad. Yo creo que fue el día sábado a las 9:50, acudió a la carretera federal Mijutuxpan, Colonia Las Presas, accidente automovilístico, choque de motocicleta, resultando lesionado de motociclista, señor de 35 años de edad, quien fue atendido y trasladado al Hospital General Tulancingo. A las 14:10 acudió a la calle Tamaulipas y Colonia Vicente Guerrero. Se atiende a un señor de 85 años de edad, cayó de la banqueta, el señor presentando herida en región frontal, fue trasladado al Seguro Social. El mismo sábado a las 21:35 acudió a Guajomulco una persona lesionada, un chofer del transporte público refiere que lo asaltaron en su colectiva, lo golpearon con arma blanca, ocasionándole pues varias heridas en varias partes del cuerpo y lo fueron a aventar ahí a Guajomulco. El señor fue atendido y trasladado por paramédicos del Cruz Roja, lo trasladaron al Hospital General Tulancingo. Y el día de ayer domingo a las 0:45 se acudió al circuito Chapultepec, choque de motocicletas, atiende al motociclista joven de 17 años de edad, quien fue trasladado a Cruz Roja. A las 16:00 acudió a la carretera federal Mijutuxpan, Colonia Los Pinos, choque de una Nissan contra una camioneta Ram, se atiende a un señor de 39 años de edad y a una señora, los cuales son trasladados a una clínica particular. Y a las 17:30 acudió a la carretera Mijutuxpan, a la altura de la colonia Huehuetitla, choque de un vehículo marca Aveo contra un Corsa, se atiende a un señor de 41 años de edad, no quiso ser trasladado. A las 22:55 se acudió a la calle Tamaulipas y Nayarit, colonia Vicente Guerrero, fue el choque de un taxi contra otro vehículo, se atiende a un señor de 29 años de edad, el cual no quiso ser trasladado. Y el día de hoy lunes a la 1:35 acudió al bulevar La Morena, fue el choque de un vehículo Aveo contra una Nissan NP300, resulta una menor lesionada, una menor de 15 años de edad, la cual ya sus familiares le estaban trasladando por sus propios medios. Es lo que tenemos, Fernando Pérez, aquí en Cruz Roja. Así mismo te informo que en unos momentos pues acudirán en apoyo a la santiagada de Santiago, dos ambulancias con paramédicos para atender cualquier emergencia que se pueda suscitar en este gran evento de Santiago Tulantepec. Es lo que tenemos, Fernando Pérez, aquí en Cruz Roja. De acuerdo. Oye, ¿cuántos accidentes sumaste en total este fin de semana, mi estimado José Luis? Fueron 7 accidentes automovilísticos. ¿Entre qué? ¿Viernes, sábado y domingo? Viernes, sábado y domingo, sí. 7 accidentes. Pues son muchos. Gracias, José Luis. Hasta mañana, buenos días. Hasta mañana, muy buen día. Deseando que nuestro compañero y amigo Abner Yáñez se recupere pronto en esta convalecencia por COVID, pues tiene el reporte y está cumpliendo con su deber. Adelante, por favor, Abner. Muchas gracias, licenciado. Buenos días. Buenos días. Les informo los servicios que se atendieron este fin de semana. Un incendio de un poste de teléfonos en la colonia Los Pinos, un incendio de un automóvil en la colonia Lindavista, un incendio de llantas en el circuito Chapultepec, 4 incendios de pasto y hierba seca en lotes baldíos, también un incendio de cables en la calle 21 de marzo. Se atendieron 3 reportes de olor a gas LP en vía pública, también se atendió y se trató a 2 personas enfermas y 2 personas lesionadas, 3 reportes de accidentes automovilísticos. 2 de ellos fueron volcaduras, una de un microbús en la colonia habitacional del Bosque, no se le trasladaron personas lesionadas, y también volcadura en la colonia Viveros. Un choque entre una motocicleta y un automóvil en fraccionamiento Santana, donde se trasladó una persona lesionada de sexo masculino de 40 años de edad, se trasladó al Hospital General. Se atendió fuga de gas LP en un tanque portátil en una casa habitación, también reporte de cortocircuito en vía pública, y 2 reportes de enjambres en casas habitación. Son los servicios que se atendieron este fin de semana. Gracias, Abner, que te mejores. Buen día. Muchas gracias, buen día. Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, le comentaba al principio del programa que cómo estarán las cosas en Monterrey, que ya la gente está recurriendo a algunas medidas extremas, como es subirse a la azotea de sus edificios, de sus casas, para pues robarle el agua al vecino del tinaco y vaciarla al suyo. Vamos con este video que nos... alguna situación por ahí que mire, y no es el primer caso, son ya varios los que se han reportado así, de golpes, de empujones, de malas palabras, porque te formaste, porque te brincaste la fila para que te dieran agua, y la situación pues se ha recrudecido, ha empeorado. Aunque la semana pasada, debido al bombardeo que le hicieron a las nubes, empezó a llover, pero no lo suficiente. Afortunadamente, hablando de esta región de la República Mexicana, hablando específicamente de lo local, de Tulancingo, por la tarde llovió un poco. Sí ha llovido un poco, solamente un poco. Y el pronóstico es que probablemente llueva, caigan chubascos por la tarde el resto de la semana. Vamos entonces con el video que le comentaba. Tinaco y la pasa al otro tinaco, y el otro tinaco, pues se puede uno imaginar que es el tinaco de el dueño de la vivienda, es su tinaco, entonces lo quita de un lado para ponerlo en el otro. Así, tan campante, como si se tratara de un tinaco público, no, es del vecino, pues como que te sobra, la echo para acá. Híjole, bueno, pues así las cosas en Monterrey, Nuevo León. Pues está con nosotros Viri. ¿Cómo estás, Viri? Bien, Sergio. Buenos días. Gracias por el espacio. ¿Cómo inicia tu semana? Vamos, iniciándola. Esperemos que todo marche bien. Con un poco de trabajo, ¿verdad? Sí, bastante, bastante. Ya se viene la feria de Tulancingo, entonces hay muchas cosas que hacer. Así es. ¿Vas a ir a la Santiagada? A la Santiagada. No, ¿qué crees? Que antes de eso tengo que ir a Casuchitlán. Ah, oh, y viene hablando de Casuchitlán, ¿qué noticias nos tienes? Pues fíjate que este fin de semana entregamos fertilizantes a productores de maíz. Uh-huh. Y tú sabes que este sector, el campo, pues ha sido muy golpeado con la inflación y más sobre todo con el precio de los insumos. Uh-huh. Esto pues ha afectado al sector del campo en esa situación. Uh-huh. Y es que comentarte que fueron dado seguimiento a las solicitudes que realizan al área de desarrollo rural, entregaron 15 toneladas de fertilizantes granulado que se inscribieron al programa de apoyo de fertilizantes subsidiado para fortalecer el campo en el municipio. Así lo informó el titular Diego Armando Islas. La distribución de los bultos de fertilizante fue para beneficio de 20 productores de cultivo de maíz de diferentes comunidades de Acasuchitlán, principalmente de San Mateo Tlachichilco, San Mateo, Zacacuautla, Cabecera y Tlacpac. Dijo que este apoyo pues va a venir a ayudarlos a reducir los costos, mejorando y asegurando su producción para este periodo de siembra. Asimismo, los fertilizantes ayudarán a nutrir y mejorar el desarrollo de los cultivos para brindar sus beneficios, y que además se están entregando a tiempo ante la llegada de lluvias. Y bueno, los productores de esta región manifestaron su preocupación debido a los costos que actualmente son para vivir de la agricultura por el alza en los precios de insumos y combustibles. Por ello, pues está trabajando en opciones que les permitan tener de manera oportuna estos apoyos en Acasuchitlán. Así las cosas, Fer, fueron aproximadamente 20 productores los que recibieron este apoyo de 15 toneladas de fertilizante. Muy bueno, a tiempo. Sí, tú sabes que se incrementó casi el triple el costo de este tipo de producto. Así es, ya ha afectado verdaderamente la economía de los productores del campo. Oye, en San Miguel Regla tienen un grupo de danza, ¿verdad? ¿Qué crees? Sí, ellos iniciaron con un taller de huapango en el mes de mayo. Y pues el objetivo era llevar a los pequeños, a los menores, a
a concursar, a llevar a concursos nacionales, y están cumpliendo. Realmente fueron 6 menores los que fueron a participar a Tlaxcuapan, y comentarte pues que se obtuvieron los 3 primeros lugares en este concurso nacional, primer concurso nacional de huapango, categoría tradicional, que se realizó en el municipio de Tlaxcuapan este fin de semana. Y es que los ganadores, pues como te comentaba, son del taller de huapango que la Dirección de Cultura y Juventud imparten desde el mes de mayo en la escuela primaria de la comunidad de San Miguel Regla. Ahí pues fueron seleccionados por su desempeño y aprovechamiento de las clases, así lo informó el titular de la instancia municipal de la juventud, Valentina Aguilar Arista. Conforme fueron pasando las semanas, pues buscaron incentivar a los 36 asistentes al taller en su preparación para seguir fomentando y promoviendo la enseñanza del huapango y danzas tradicionales, entregando 7 pares de zapatos de danza folclórica, reconociendo el esfuerzo que realizan en cada ensayo. Y bueno, comentarte que a través de la gestión con prestadores de servicios turísticos, lograron que les donaran 4 trajes completos para que los niños más destacables del taller pudieran alistarse a este concurso nacional con el apoyo del profesor Martín Federico Castillo. Ayer sábado, pues durante su participación en el concurso nacional de huapango de Tlaxcuapan, los 6 niños y niñas pues se posicionaron en los 3 primeros lugares. Y bueno, esos son los resultados favorables que han obtenido. Y después de esto pues viene su participación en Veracruz. Uh-huh. Esto con la intención pues de seguir fomentando nuevos talentos ahí en Huasca. El huapango pues sin duda ha sido una actividad artística y cultural que han estado promoviendo principalmente. Qué bueno que sigan sembrando esta semilla en las nuevas generaciones y que continúe, ¿no? Sí, sí. Y bueno, representantes, ¿se van a dónde, perdón? Se llama la comunidad del Higo en el estado de Veracruz. Veracruz. Así es. Oye, y en otras cosas te platico, y seguramente tú lo sabes bien, en Cuautepec, en el aserradero, en Tezcaltepec, pues descubren por ahí vehículos robados, una motocicleta, una camioneta, y en Santa María Tecajete, una camioneta, estacas con creo que casi 1800 litros de gasolina. Y no sé si has podido percatarte, pero por las noches, cuando hay estos operativos que encuentran huachicol o que encuentran vehículos robados, pasa por Tulancingo en la tarde-noche, más noche que tarde, un helicóptero o una avioneta del ejército, pues para que el operativo sea mucho más eficaz y puedan detener a quienes están delinquiendo en este sentido, ¿no? En esta ocasión solamente se ha hablado de vehículos, una moto, 2 camionetas, 3 camionetas, huachicol, pero bueno, pues ahí tienes lo que ocupan para el trasiego del combustible estos vehículos que tienes en pantalla. Sin duda vehículos de modernos, ¿no? Sí. Ya son parte de la... Sí, ya no solamente están robando Suburban o camionetas como la de la derecha arriba para poder trasladar los tambos de gasolina, sino que pues ahora ya también lo hacen en forma como descarada con estas camionetas de estacas abiertas, y ahí suben los tambos y llevan la gasolina. Y la otra pues es que es para quien da el pitazo, ¿no? Me imagino la moto, ¿no? En fin, sí, Fer. Así las cosas. Gracias, Viridiana, estamos en contacto y gracias, bueno, Fer. Pues esperemos que ya la producción de hongo, por ejemplo, en Acasuchitlán vaya mejorando. Ayer llovió porque hasta se les cayó un árbol de que se reemblandeció la tierra. Sí, sí. Se han caído varios. Sí, sí, sí. ¿Y sabes por qué? Por el famosísimo gusano este. Descortezador, ¿no? Sí. Con la sequía prolifera el gusano descortezador o barrenador, y luego viene la lluvia, viene la humedad, y el exceso de humedad y de peso en los árboles los ha tirado. Ha habido varios que han caído ya. Sin duda. Pues, bueno, ahí estaremos. Buena semana. Gracias, igualmente. Estamos en contacto. Gracias. Día. Gracias, Viri. Oiga, detiene la policía estatal a un individuo en posesión de droga y aseguraron 5 vehículos.
Resultado de los operativos interinstitucionales de vigilancia y prevención de delito que desarrolla la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo en coordinación con policías municipales, 5 vehículos y una persona en posesión de probable droga fueron asegurados en los municipios de Zempoala y Cuautepec. Un hombre que se identificó con el nombre de y con iniciales de KFGR, de 26 años, fue intervenido y asegurado luego de ser detectado por agentes de la Policía Estatal en Zempoala, donde fue trasladado a instalaciones de seguridad y posteriormente a disposición del Ministerio Público para las investigaciones en consecuencia por la aportación de presunta droga sintética o cristal. Este es el tema que le decía yo hace un momento. En la comunidad de Santa María Tecajete fue incautada una camioneta Nissan Estaquitas cargada con 1.800 litros de probable hidrocarburo, misma que quedó a disposición de la Fiscalía. En la localidad El Aserradero, en Cuautepec, se aseguró una camioneta Ford Ranger color blanco con placas de circulación del Estado de Puebla. En la avenida Progreso del mismo municipio, Cuautepec, agentes estatales constataron el estatus legal de una motocicleta Dynamo Sport reportada como robada desde el mes de febrero. Y bueno, pues en la comunidad de Escaltepec localizaron y recuperaron otra camioneta Ford color azul con placas de Nuevo León con reporte de robo vigente. Finalmente, en la carretera Cuautepec-Tulancingo fue asegurada una camioneta Toyota Highlander color gris con placas de Jalisco, la cual cuenta con reporte de robo desde septiembre de 2021 en la entidad federativa de origen. Los vehículos fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo para el desarrollo de las acciones legales correspondientes. Así las cosas. Bueno, nosotros hacemos una pausa, no tardamos. Volvemos aquí en Contrarreloj, las noticias al alcance de su mano. Espérame, bueno, aguántame tantito, mi querido Jorge, porque vale la pena. Bueno, ya estamos al aire, ya estamos al aire. Me avisas, por favor, cuando tengan listo el tema del BTR, ¿no? Para que podamos coordinarnos bien, si fueras tan amable. Oiga, se han registrado algunos contagios de COVID en Hidalgo. Y bueno, pues ha habido dos personas que perdieron la vida este fin de semana. Este domingo se registraron dos fallecimientos, dice el diario Criterio, que por complicaciones derivadas del COVID, acumulando 8,241 decesos en lo que va de la pandemia. Bueno, según datos proporcionados por el informe técnico de la Secretaría de Seguridad Federal, asimismo, hubo 104 nuevos positivos y, bueno, pues de la enfermedad virus SARS-CoV-2, alcanzando ya los 108,256 contagios. Esto es lo que está reportando el diario Criterio. En las últimas 24 horas, los casos activos, es decir, las personas que en los últimos 14 días han presentado síntomas de coronavirus, llegaron a 3,932, por lo que Hidalgo se mantiene en el sitio 20 respecto a los demás estados de la República Mexicana. En otras cosas, hablando de lo que pues algunos medios de circulación nacional han reportado, bueno, pues dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, el patriotismo y la soberanía no se negocian, y sobre consulta de Estados Unidos y Canadá por T-MEC, el mandatario advirtió que su gobierno no cederá en la defensa del petróleo y de la industria eléctrica en las consultas a la política energética nacional solicitadas por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Advirtió que ni el patriotismo ni la soberanía se van a negociar. No cederá en la defensa del petróleo
y de la industria eléctrica en las consultas de la política energética nacional solicitadas por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá por medio de un videomensaje en uno de sus recorridos de supervisión por la hidroeléctrica El Cajón de Nayarit. El jefe del Ejecutivo recordó que en las pasadas administraciones las hidroeléctricas estaban subutilizadas porque no querían que la Comisión Federal produjera energía y les daban preferencia a las extranjeras. Esto es lo que dijo el presidente. Por otro lado, integrantes del grupo de 60 médicos cubanos que llegó a Nayarit el sábado como parte del acuerdo de salud firmado entre México y Cuba en mayo, dijeron que buscarán promover y apoyar en la salud de los mexicanos. El médico internista José Mejías, con experiencia de una década, dijo que venimos a trabajar con la dedicación que siempre hemos tenido y levantar bien las banderas de Cuba en este país. En un video divulgado por la televisión cubana, también Barbiel Nápoles, el jefe de la misión y especialista en medicina interna, dijo que sabemos el reto que tenemos para brindar salud. Tania Borrás, especialista en pediatría, explicó que trabajará en los aspectos docentes, académicos, y que van a investigar también para garantizar la salud. A su vez, Yuri Betancourt, especialista en pediatría, consideró que es una gran responsabilidad que quienes somos parte de la brigada enmarcar una pauta positiva para el resto de los compañeros que vienen detrás de nosotros. Se dijo contento desde el punto de vista profesional. Es una tarea que está dando la revolución y la vamos a llevar adelante, y apuntó que trabajarán en intercambio con sus homólogos mexicanos. Esto es lo que dicen los médicos que provienen de Cuba. Ya están en nuestro país. A ver, hacemos otro intento porque no te escucho, Jorge. Si me pueden hacer el favor de... Apenas estoy oyéndome en el monitor. Oh, correcto. Entonces, ¿estamos al aire? Y ya te escucho a ti bien. ¿Me hace el favor de poner en el canal adecuado? Eres muy amable, estimado, porque estás hable y hable. Yo no te oigo, pero nada. De acuerdo. Se nota que el día de hoy es lunes. Bueno, biólogo mexicano descubrió fármacos contra COVID-19 y Alzheimer en esponjas marinas de la península de Yucatán. El experto refirió que en Yucatán se estudian grupos de moluscos, cónidos y algas marinas, pero las esponjas casi no. Es por eso que decidió investigar sobre ellas. Darwin Peck Puck, un biólogo mexicano originario de Yucatán, auspiciado por universidades de México, España, Reino Unido, Alemania, Portugal, descubrió que las moléculas de esponjas marinas de las costas de la península de Yucatán son potenciales fármacos para combatir enfermedades como el COVID-19 y el Alzheimer. Mi investigación se centra en la exploración y búsqueda de fármacos en diversas especies y resultó que las moléculas también pueden ayudar a combatir células cancerígenas y bacterianas multiresistentes que hay en hospitales. Mencionó, yo conozco de casos de gente que se ha contagiado en hospitales por una bacteria que no sabe ni cuál es, pero que hasta ha perdido la vida. Bueno, el biólogo mencionó que estudia un postdoctorado en la Universidad Autónoma de Yucatán. Asimismo, el biólogo de 30 años recalcó que las moléculas que aislaron varios tipos de esponjas tienen propiedades antiinflamatorias para tratar el Alzheimer y otras dos resultaron con potencia antivírica capaces de combatir COVID-19. Bueno, 6 estados han presentado muertes por golpes de calor en México. Los estados que han presentado estos decesos por este fenómeno son Baja California, Sonora, Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo y Campeche. Los síntomas son mareo, fiebre, enrojecimiento, resequedad de la piel, dolor de cabeza y hasta convulsiones en caso de estar pues ya en una situación grave. En México la temperatura en algunos estados llega a rondar los 40 grados centígrados en el horario más caluroso.
este 2022 esta situación ha causado más estragos a la salud de los mexicanos que el año pasado. De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta el 20 de julio se han registrado 810 casos de golpes de calor, deshidratación y quemaduras, mientras que en 2021 se registraron 644 casos en el mismo periodo. Los golpes de calor son la consecuencia más común de las condiciones climáticas extremas, pues en lo que va del año las autoridades sanitarias han contabilizado 249 que se presentaron principalmente en Coahuila, Tabasco, Sonora, Baja California y Tamaulipas. Bueno, pues nosotros ahora sí vamos a hacer un corte y regresamos en unos instantes ya con la situación resuelta en el BTR. Volvemos. Ideal para el aprendizaje con lo último en tendencia en belleza. Además, cuenta con cursos personalizados en maquillaje, uñas, peinado y todo lo relacionado a la belleza. Desarrolla tu lado artístico aprendiendo las mejores técnicas con los profesionales. Cursos de capacitación con cupo limitado. Instituto de Belleza Casablanca. Nos ubicamos en Hidalgo 111 Altos, Colonia Centro. Restaurante. Al llegar a Tulancingo, el sabor de la Huasteca te está esperando. Carretera México Tuxpan, kilómetro 130. Tortillas saliditas del comal. Prueba el exquisito sabor de nuestro plato huasteco. Cecina, frijolitos, pollo y plátanos fritos, ensalada, chorizo y enchilada refil. Café y pan directamente de la Huasteca hidalguense. Estrella Huasteca Restaurante, el mejor sazón huasteco. Muy bien, pues estamos listos para ahora entrevistar a Claudia Espinosa. Ella está aquí y es directora de protección del prevención de delito, prevención de delito en el municipio de Tulancingo. Me da mucho gusto saludarte, Claudia. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias, licenciado. Buen día. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, si de repente, gracias al contrario por estar aquí, si de repente tenemos pues curiosidad o ganas de participar o queremos ser proactivos en el tema de la seguridad pública, no esperar a que pues la patrulla pueda llegar por acá a mi colonia, o estamos viendo que hay una cantidad importante de robos de casa habitación o están sustrayendo los estéreos de los vehículos, están dando el famoso cristalazo. ¿Podemos solicitar a través de ti una reunión vecinal para que al mismo tiempo, de manera coordinada, acuda también pues el secretario de Seguridad Pública, el director de Seguridad Pública y probablemente hasta temas de tránsito? Así es, licenciado. Por indicaciones del presidente, del licenciado Jorge Márquez, nos indica estar muy cerca de la ciudadanía. A través de la Dirección de Prevención del Delito se puede acercar cualquier ciudadano, no es necesario que sea el enlace de la colonia, cualquier ciudadano interesado en que esté la Secretaría de Seguridad Ciudadana en su colonia. Y acudimos, como bien lo dice, la directora de Movilidad y Transporte, el director de Bomberos y Protección Civil, director de Seguridad Pública, el secretario de Seguridad Ciudadana y su servidora de Prevención del Delito, para atender todos los temas relacionados con la seguridad de su colonia. ¿Cuántas reuniones llevan hasta el momento, Claudia? Hasta el momento tenemos 146 reuniones realizadas desde que inició la administración. Pues llevamos ya mucho más de la mitad de colonias del municipio y continuamos con estas reuniones por las tardes, a la hora que nos digan, a la hora que nos la soliciten. Por lo regular es a las 8, 7 de la noche, porque ya todos se encuentran en su domicilio después del trabajo. Pero a la hora que sea, nosotros estamos ahí en la colonia.
¿Han regresado a algunos lugares por situaciones que ameriten? Así es, sí, regresamos ya a varias colonias, hemos acudido hasta tres ocasiones hemos regresado porque nos lo solicitan así en temas de seguridad, como te lo comentaba, en temas de alarmas vecinales. También en estas reuniones entregamos unos diagnósticos, unas encuestas de diagnóstico inicial, pues para poder evaluar cómo está, cómo encontramos la colonia desde el primer día que la visitamos y cómo ha ido cambiando a través de los días, y regresamos y pues ya con esos diagnósticos nos ayudan de mucho. Oye, ¿y cuáles son estas colonias a las que han regresado por temas de seguridad? En Napateco es una de ellas, Jaltepec, La Rojo Gómez. Son algunas de las colonias en las que nos han pedido regresar, en algunas porque la colonia pues es bastante grande. Entonces pues vamos a diferentes calles de la misma colonia. ¿Cuáles son los delitos que más les están reiterando que se cometen? Que es en lo que están trabajando la policía municipal. Ya. Ahora, ¿las alarmas vecinales sirven? Sí, sí, así es. Como les comento en estas reuniones vecinales a los ciudadanos, estas alarmas pues nos ayudan a eficientar el tiempo de respuesta ante su llamado de auxilio y la autoridad competente. No sé si alguna vez han hablado al 911, que también es otro medio por el cual podemos estar en comunicación. Pero con estas alarmas evitamos esa entrevista previa de qué municipio eres, de qué colonia, de qué ciudad, toda esta entrevista. Si tú tienes una alarma en casa y la accionas, te ahorras ese tiempo y la respuesta es más pronta de la autoridad competente. ¿Por qué es más pronta la respuesta? Cuando nosotros instalamos la alarma, pedimos los datos de la persona, el domicilio, ingresamos al sistema, a la base de datos, todos estos datos que nos da el usuario. Y cuando él acciona, la policía ya sabe en ese momento en qué colonia y qué personita es la que está solicitando la ayuda. Únicamente le va a preguntar cuál es su emergencia para mandar la unidad correspondiente. Por eso es que es más rápido. Bien, ahora, en estas reuniones, decías, está seguridad pública, está tránsito, está también bomberos, protección civil. Así es. Y estás tú. Uh-huh. A veces, seguramente en las reuniones, rebasa a ustedes el cúmulo de peticiones, porque se piensa que es una especie de audiencia del presidente, ¿no? Así es. Debido a eso, licenciado, hemos invitado a otras direcciones, porque efectivamente nos damos cuenta de eso, de que salen temas del agua, salen temas de la basura, salen varios temas de alumbrado público, que va muy de la mano con prevención del delito. Entonces invitamos también al director de mantenimiento urbano, al director de limpias, a la directora comercial de la CAMP, nos acompañan para atender todas estas peticiones de los ciudadanos, y pues que hemos ido ampliando personal que acude a estas áreas para llegar hasta cada uno de los ciudadanos, hasta su colonia. Oye, y bueno, se reúnen, se llevan ustedes un resultado de esa reunión, y después. Así es, hacemos una minuta, obviamente el pase de lista, una minuta de trabajo donde se ponen todos los puntos que los ciudadanos nos están pidiendo, los que nos competen a nosotros, pues se les da seguimiento, y los que son a otras áreas, los pasamos al área correspondiente, lo canalizamos, y el ciudadano que acude a la reunión, cualquiera de ellos que nos pida una copia, una foto de la minuta de trabajo, se le proporciona. Hace unos días estuvo ahí sentado el presidente municipal, Jorge Márquez, y le decía que se veía la ciudad mucho más iluminada. Esto es un tema que sirve para la prevención del delito, que las calles estén bien alumbradas, ¿no? Así es un tema que les ha, están muy felices los ciudadanos por esto. Se nota muchísimo el cambio. Nosotros cuando pudimos estas reuniones por lo regulares en la tarde-noche, entonces sí, los ciudadanos le agradecen muchísimo al presidente por este tema, y pues también ha ayudado a disminuir la incidencia delictiva. No es lo mismo caminar por una calle oscura que iluminada. Así es. Se siente uno mucho más seguro. Seguro, así es. Y bueno, cuando hay cámaras de videovigilancia, no solamente del C4, sino de algunos negocios, de algunas casas, pues ayuda cuando se comete algún tipo de delito, ¿no? Sí. Oye, ¿y en temas de programas sociales?
En temas de programas sociales, pues también estamos trabajando con diferentes instancias educativas en los tres niveles de educación. La escuela que solicite, ahorita le dejo mi número telefónico, estamos a sus órdenes en programas sociales, en temas de violencia de género, acoso escolar, prevención del suicidio. Es una cartera muy amplia que trabajamos en coordinación con el Estado y que nos apoyan unos ponentes pues muy, muy eficientes que nos apoyan en venir a impartir estos temas. Y hemos trabajado no solo con instancias educativas, sino también con la sociedad civil. Hemos acudido también al Centro de Reinserción Social. Ahorita tenemos programadas dos acciones más ahí de prevención del suicidio y de manejo de estrés con las mujeres internas. ¿No podemos programar una para aquí? Sí, de prevención del estrés. Claro que sí, cuando usted me diga. También cualquier institución privada que solicite algún programa social, acudimos con todo gusto hasta sus instalaciones. Todo esto es de manera gratuita. Y yo. Oye, ¿me puedes dar el número telefónico para que lo pongamos en pantalla? Claro, es 775-131-4180. ¿Sí? 4180. Repíteme, por favor, los temas. Prevención del suicidio, estrés. Manejo de estrés, acoso escolar, prevención de conductas autolesivas, prevención de adicciones, violencia contra la mujer. Uh-huh. Es una cartera muy amplia, son más de 30 programas que tenemos. Y vaya que hace falta este último de violencia contra la mujer, ¿eh? Así es. Que se ha recrudecido últimamente en el país. Sí, lamentablemente. Y todo esto está disponible para ustedes de manera gratuita y nosotros acudimos con muchísimo gusto a las colonias, a las instituciones, a donde nos lo soliciten los ciudadanos. Bien. Claudia Espinosa, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, directora de Prevención del Delito del municipio de Tulancingo, del gobierno municipal. Estamos en contacto y ojalá que pues sigan estas reuniones que han dado buenos resultados. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias, Claudia. Bueno, voy a hacer ahora contacto hasta Santiago Tulantepec con mi compañero Benjamín. Hola Benjamín, ¿cómo estás? Adelante, por favor, ¿listo para la santiagada? Así es, Fer, muy buenos días. Mira, primero ve lo que me encontré, el martillo de Thor, se parece mucho, creo, ¿no? Brincos dieras, mi amigo. ¿Mandé? No, que sí te ves bien con el martillo, digo. Hay que tener algo de fuerza para sostenerlo, pero no es precisamente el martillo de Thor, es un mazo con el que aquí los muchachos que preparan el castillo que será quemado esta noche aquí en Santiago Tulantepec, pues fijan esas clavas, por decirlo, esas bases, esas alicates, como se llaman, para sujetar los tirantes de este castillo. Muy interesante, Oscar, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, aquí estamos, buenos días. Oscar es un empresario de aquí de Ventoquipa, Fer, y son la gente que elabora estos castillos. ¿Qué tiempo lleva preparar o elaborar un castillo como este? De cero a lo que es un castillo, más o menos una semana y media, por así levantar un castillo de aquí de cero a levantar lo que es el castillo grande. Ok, más o menos, ¿podrías decirnos qué cantidad de pólvora se utiliza, o cuántos cohetes, o cómo funciona esto? Es que nosotros lo manejamos por gruesa, vamos a poner, son 12 docenas cada gruesa, ¿no? De luz ocupamos como unas 30 gruesas, de cartuchos para lo que es darle vuelta a los mecanismos y todo eso, pues ocupamos como unas 5 o 6 gruesas, más o menos en kilos, que serán más de unos 200 kilos, por ahí así, para lo que es este evento, porque es grande. 200 kilos de pólvora, sí, para este castillo. Sí, más o menos. ¿Qué altura tiene? Cada torre va a tener una altura de unos 20 a 22 metros, más o menos. ¿Y se quema en qué tiempo? En unos, de un lapso de unos 18 a 20 minutos, más o menos, entre el castillo y pirotecnia. Imagínate, Fer, todo lo que representa elaborar este trabajo. Voy a dejar un momentito a Oscar, si me permites, para que vayamos aquí a mostrar
algunos aspectos, mira, por ejemplo, ahorita vamos a traer la cámara, ahí estás viendo ya las torres, la canastilla principal. Es muy interesante la forma como ellos van mediante estos cuadros que tú vas a observar en este momento, ese cuadro que tú ves ahí. Ellos tienen un sistema de una grúa que están activando allá de aquel lado en este momento, una grúa donde van levantando la torre de uno a uno, como levantar, digamos, una estructura para pintar de esas llamadas torres, la van metiendo debajo y tienen que sostener cada vez que está más alto. Por supuesto, los tirantes van cuidando que no se les vaya de lado. Es muy, muy interesante, muy impresionante cómo lo van haciendo. Y mira, te vamos a mostrar ahora acá como tienen algunos de los cuerpos de las canastillas laterales que van a girar y que van a ser quemadas. Me decías, las gruesas son, a ver, señálame por aquí, ¿cuáles serían las gruesas? Vamos a poner lo que son gruesas, esto es lo que es la luz. Vamos a poner lo que conforma una gruesa, son 12 docenas de luces de esta. Ok. Vamos a poner aquí más o menos lleva como unas... en docenas, como unas 5 o 6 docenas. Entonces lo que es esta pieza nada más lleva lo que son las 5 o 6 docenas. Entonces de estas vamos a meter 20. Entonces ahora sí, ya se va acumulando todo lo que es el material. Y aparte lo que va enfrente, lo que va hasta arriba, lo que es corona y todo eso. O sea, sí se acumula unas 30, 35 gruesas de lo que es de luz. Pues ahí está, Fer, más o menos para que la gente pueda tener una idea más clara de en qué consiste un castillo, cómo Oye. Se va elaborando. Sí, adelante, Fer. 200 kilos de pólvora, dijo. Sí, Fer, 200 kilos de pólvora distribuidos en todo lo que él nos estaba mostrando. Aquí, en estas líneas amarillas, en estas líneas rojas que tú ves, van las líneas de pólvora y en cada una de ellas lleva un cuetón que van accionando el sistema. Mira, no sabemos mucho del tema, pero creo que por ejemplo, nos va a señalar ahorita Oscar, creo yo que este es uno de los cuetones de impulso, ¿no, Oscar? Lo que es el de impulso es este. En el lenguaje o lo que es la jerga del cuetero, este le llamamos vuelta, es la que hace que gire lo que es las piezas. Esto, lo que es la luz, lo que es la mecha, es un chispero, este es un adorno que se le pone. Eso va al inicio, se ve muy bonito. Ah, son de los que tiran la luz así en cascaditas y eso. Pero entendemos, Fer, entonces, este es el impulsor que está dispuesto de tal manera en la estructura que hace que esta rueda, esta canastilla gire. Ahí tenemos en medio un sistema con una varilla y unos herrajes que soportan el centro con un balero. Y mira qué interesante, ¿no? Nunca habíamos visto tan de cerca. Es una estructura también de varas, de palos, para que sea ligero. Y pues ahí tiene la gente un poquito desmenuzado este tema de la tecnología, porque esto da una tecnología, lo que implica un castillo. Y pues se ve muy interesante para esta noche, que según nos dicen, por ahí de las 11 de la noche, 11 y algo, después de la actuación de Banda El Mexicano en el cierre de la feria aquí en Santiago, podrá disfrutar la gente de este castillo, de este espectáculo, Fernando. ¿Cuánto mide el castillo, perdón, de altura? Oscar nos decía que 22 metros cada torre, va a tener dos torres, Fer. Ah, y la corona del castillo, que ya está casi terminado, es la que sale al final impulsada, ¿verdad? La corona del castillo, efectivamente estamos debajo de ella en este momento, de la parte más alta. Esta es la segunda torre que van a levantar. Aquí vamos a ver atrás de nosotros, acá de este lado, vamos a ver las estructuras que van a colocar exactamente debajo de esta que ya está armada. Uh-huh. Todo eso va debajo de esta torre y la va a elevar esos 22 metros, ¿no es así, Oscar? Sí, claro, es la segunda torre, la primera ya la tenemos acabada. Lo que es esta, oye, la que es con la que vamos a seguir, con esta torre. ¿A qué hora estaría listo ya el castillo? Ah, pues está listo, está como a las dos, por ahí sí, tenemos proyectado ya acabar, porque nos falta instalar todo lo que es pirotecnia. Una pregunta muy importante, ¿qué pasa si llueve con el castillo? Ah, no pasa nada, lo tenemos protegido, nosotros estamos actualizados a forma de que el castillo se prenda un 95%. Fíjate. Si es que llueve a una lluvia fuerte. Por eso esas líneas van plastificadas. Sí, esto es lo que es, va bien plastificado y aquí le metemos un esmalte especial para que no se meta el agua. Pues aquí lo único que no se permite ahorita es que se acerque nadie con un cerillo, con un encendedor o con un cigarro, pero porque se arruinaría la fiesta. Hablando de eso, amigo, ¿tú has sufrido algún accidente alguna vez?
Pues sí, o sea, no se crea, en el lapso que llevo yo trabajando, sí, pues hemos tenido pequeños incidentes y sí, en taller o en lo que es en quema, sí. ¿Qué tan pequeños? Sí, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Una vez a mí hace unos 4 años más o menos se me cayó una torre, lo que fue acá en el municipio de Omitlán de Juárez, en Venta de Guadalupe. Desgraciadamente, pues el viento nos ganó y se me cayó la torre. Y quemaduras. Lo que es en el quemaduras taller. En tu cuerpo. Tuvimos un pequeño accidentito. ¿Quemaduras en tu cuerpo? No, gracias a Dios, no, a nosotros no nos pasó nada, no hubo pérdidas, ahora sí, humanas, nada más fue pues el material y lo que es, fue un cuarto, derribó una pared nada más, no fue muy grave. En lo que fue el castillo, se me cayó. ¿Dónde consigues la pólvora? ¿En Tultepec? En Zumpango. Zumpango, todo lo que es ahí, igual ahí tenemos un distribuidor, que es nuestro distribuidor oficial, en Zumpango de Ocampo, acá en el Estado de México. Ahí nos surte todo lo que es el material. Para poner este tipo de espectáculos requieres de un permiso de la Sedena, ¿es correcto? Ah, sí, claro. Nosotros tenemos el permiso de Sedena. Bueno, básicamente está a nombre de mi papá, Carlos López Franco. En sí, nosotros somos, ahora sí, lo que somos tres hermanos y lo que es mi papá, que es el titular del permiso. Y sí, debemos de tener permiso de Sedena y permiso para el vehículo, para transportar lo que es todo este tipo de material. Para manejar la pólvora hay que tenerle respeto y hay que saberle. Tu papá seguramente te enseñó a tenerle respeto a la pólvora, ¿cierto? Sí, claro, ahora sí usted tiene toda la razón. Yo siempre he dicho, no me dicen, es muy peligroso. Le digo, no, mientras le tenga respeto a lo que es la pólvora, no va a pasar nada. Claro, siempre está la situación de que llegue a pasar, ¿no? Pero mientras le tenga respeto, no hay ningún problema. Conocimiento del manejo de la pólvora, sobre todo. Correcto, sí, claro. Pues... gracias, muy amable, y pensamos que ya estabas con el cerquita del toro, mi estimado Benja. Entonces hacemos otro enlace en unos momentos contigo, y agradecer al amigo que está contigo, que se llama Óscar López. Óscar López. Muchas gracias, Óscar. Sí, Fer. Íbamos ya para allá, pero vimos el armado del castillo, nos pareció interesante mostrarle a la gente más de cerca estos aspectos ahorita que se puede. Y pues bueno, se ve muy interesante para esto de las 11 de la noche, después de Banda El Mexicano aquí en Santiago el día de hoy, para acceder a una vuelta y disfruten. Habrá también otra pirotecnia, me imagino, bombas y cohetes y ese tipo de cosas. Sí, va a haber lo que es un secuencial, lo que es bomba, candela, cohetes, lo que es todo el castillo, el espectáculo del castillo. Pues las tradiciones, Fer, a muchos no les gustará, y de repente los excesos en algunos momentos que quemamos más cohetes de los debidos. Sin embargo, pues es una tradición en México, proveniente, pues yo creo que desde China, cuando son los primeros magos de la pirotecnia, pero pues aquí están ellos con todas las medidas y con ese espectáculo que seguramente, porque gusta mucho a la gente verlo. Por lo pronto, 200 kilos de pólvora son suficientes para que usted guarde a sus perros o les ponga unos audífonos. Híjole, porque... Para mantener... Bueno, aquí están distribuidos en todo un sistema de cables y tiras para tronar, gruesas, como les llama Oscar, pero imagínatelos juntos con un cerillo, Dios guarde la hora. No, es mucho, mucho. No, ni siquiera. Bueno, pues gracias a los dos, que tengan buen día. Voy por mi capote y mi muleta, Fer, ya dejé el marro de Thor, y vamos a los toros. Sale pues, estamos en contacto. Vamos al corte, regresamos, son las 10 de la mañana en este momento, las 10 en punto. Volvemos, no tardamos. Instituto de Belleza Casablanca, el lugar ideal para el aprendizaje con lo último en tendencia en belleza. Además, cuenta con cursos personalizados en maquillaje, uñas, peinado y todo lo relacionado a la belleza. Desarrolla tu lado artístico aprendiendo las mejores técnicas con los profesionales. Cursos de capacitación con accesibles. Escolarizado Latina, Administración de Empresas, Ciencias de la Educación, Contaduría Pública, Criminología y Criminalística, Derecho, Gastronomía, Psicología. Que nada detenga. Hago contacto con la directora de Sanidad del municipio de Tulancingo, la doctora Mónica Villarreal. Me da mucho gusto saludarte, doctora, vía telefónica en esta, acá en cabina, en el estudio, perdón.
Para decirte que pues no paran los contagios, estoy revisando por aquí algunos diarios, criterio, 104 contagios de COVID y 12 funciones en Hidalgo, dice en las últimas 20 más de bioseguridad en algunos comercios. Adelante, por favor, te escuchamos. Pues sí, aquí ya de Sanidad Municipal, pues hemos estado insistiendo mucho en cuanto a los negocios y comercios, a la gente que transita por vía pública, que es muy importante seguir utilizando el cubreboca dentro y fuera de las áreas, esto pues con la finalidad de cortar cadenas de contagio, así como seguir también con el uso de gel antibacterial en todos los negocios y comercios de Tulancingo. Y bueno, al respecto se han estado haciendo algunos operativos que pues la gente por ahí se ha podido dar cuenta, nada más con el hecho de estarle recordando a la ciudadanía que es importante seguir manteniendo estas medidas. El licenciado Jorge Márquez nos ha encomendado mucho pues que estemos muy pendientes de esta situación, y bueno, pues la idea es que la economía siga, que la economía no pare, pero sí el poder detener un poquito esta quinta ola de contagios. Es correcto. ¿Y cuántas sanciones ha habido hasta el momento que ustedes ya tengan conocimiento, doctora? No se ha sancionado a ninguna persona. Únicamente la idea es que la gente pues haga un poco de conciencia en este sentido, el que podamos apelar a la buena conciencia de la ciudadanía. Uh-huh. Y que podamos estar pendientes de esta situación, de seguir manteniendo las medidas. Recordemos que pues si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Bien, ¿cómo están las estadísticas en Tulancingo? ¿Cuál es el último reporte que tiene? Nos hemos mantenido, ha habido un repunte. ¿Cuál fue el último dato específicamente para Tulancingo, doctora? Ajá, el último dato que tuvimos fue el de la semana pasada, el día martes, que tenemos sesión de comité jurisdiccional. Sí. Y en este comité, bueno, pues nos indican que venía una disminución de casos, pero muy, muy pequeña. Sí tuvimos un incremento de mucha consideración. Uh-huh. De las semanas anteriores. Uh-huh. Esta última semana hubo un descenso, pues muy, muy poquito, pero bueno, vamos en descenso, quiere decir que pues la gente lo está tomando en serio y que bueno, pues estamos tomando ya las medidas de prevención. De acuerdo. Sí. Doctora, le agradezco mucho esta entrevista, estamos en contacto y vamos a ver qué es lo que dice la siguiente reunión el día de mañana martes de COJUVE, para que pues tengamos el dato, la información, y lo podamos transmitir a la población en relación a nuestro comportamiento, porque luego el fin de semana se van para arriba los números. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Erika Miral Río. Bueno, este fin de semana se llevó a cabo la Cucaña en Santiago Tulantepec. Un verdadero espectáculo, y pues muchas personas que se atreven a subir y tratar de llegar a las banderas para los premios, que era una bicicleta, que era un guajolote, que era dinero en efectivo, o la cooperacha de los de ahí, pues se exponían. Había uno de ellos específicamente que se daba cada golpe con el tronco. Había demasiado sebo en el tronco, y antes de caer al agua, bueno, para empezar, la altura del tronco es bastante alta, y siempre ha sido así. Súmele la caída al agua, ¿no? Porque quien sabe de estos temas, cuando caes de una altura considerable al agua, es como si de repente cayeras también al piso. Caían de panzazo, de cara. No se podían clavar porque ya no había tiempo de enderezar el cuerpo. Bueno, antes de caer se golpeaban en el mismo tronco, y hubo necesidad incluso de atender a una persona por ahí con una abierta en la ceja, creo, en la frente. Vamos con esto. Ahí va, y duro de carrera, se desde ese lado, amiguito. Eso es. Quiero dar un beso a las chicas, pero me traje a mi tóxica. ¡Te lo doy yo! ¡No!
Definitivamente estos espectáculos no puede faltar la belleza femenina. ¿Cómo están? Hola, muy buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Nadia. ¿Y tú? Fernanda. ¿Y qué les parece el espectáculo? ¿Ya habían venido alguna vez? Una vez, pero ya hace bastante tiempo. Vamos a ver, este competidor, cuidado, la rodilla, y luego la caída espectacular. Bueno, así son las emociones aquí en la Cucaña. Raúl Barraza, que ya tiene también muchos años de experiencia en este tema, y que alguna vez te llevaste los dos premios, Raúl. Sí, en 2015 me llevé primero y segundo lugar, y ahorita, pues como suspendieron por la pandemia, volvimos a participar, a ver qué tal nos va ahora. Seguimos participando y es un orgullo estar de aquí de Santiago y estar en la competencia esta, que año por año la realiza. ¿Cómo ves? ¿Le vas a llegar a la punta o no? Primero Dios, a ver qué sale. Mucha suerte, Raúl. Como quiera, vamos a participar. Y les digo a los chavos que, bueno, que gracias, ganas, ya estamos dándole que se venga la generación a seguir que nos están donando aquí a las edecanes. Feliz para que fiesta de Santiago, Santiago Apóstol. Un saludo para todos los de North Carolina y mis hermanos que me escuchan por allá. Bueno, pues dale. Y cualquiera de todos los amigos hasta Raleigh y North Carolina. Bueno, aquí tenemos al ganador del segundo lugar, hay que ir por el primero. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? José, mucho gusto. ¿De dónde vienes? Soy de aquí de Santiago. ¿Cuántas veces has participado? Mi segunda vez participando. Muy bien, ¿y qué tan difícil te fue llegar a ese lugar? Muchísimo, muy difícil. Es mucho esfuerzo. Cuesta demasiado trabajo. Pero afortunadamente salimos con un triunfo. A ver, por ahí el que prueba la rata. Ya vieron. Aquí está ya Raúl Barraza, uno de los ganadores de hace algunos años, haciendo su recorrido. Vea cómo el ritmo es diferente, la seguridad al pisar. Y pues sí, ya al llegar a ese punto hay que frenar un poco, pero no va a faltar el que pone la experiencia como él, ahí afianzando los pies en las formas del tronco. Mire usted, parece que lo conociera. Va a intentar dar un paso más sobre el cebo para poderlo quitar. En este momento, pues el aire ya también juega papel importante. A esa altura, el tronco también se mueve al con las pisadas de los competidores. Y pues no resulta nada sencillo. De tal manera que ahí lo tenemos, Raúl Barraza, uno de los que ha ganado incluso los dos premios en una sola competencia. Que siempre se ha brindado y para que vean que... Bueno, aquí está el premio, en este momento están mostrando el premio que van a dar al ganador. Ahí tiene usted un guajolote, un pavo en este caso de color blanco. Ahí está subiendo uno de los participantes para tratar de quitarle más cebo, lo está consiguiendo. Y acá está el premio. Bueno, pues sí fue Raúl Barraza, ¿verdad? Me parece que sí fue el señor finalmente el que se llevó el primer premio. Y tenían que ponerle un poquito de repente ya de tierra al palo, al tronco, quitarle con el pie el cebo, porque sí era bastante cebo. No fue fácil, nada fácil. De repente empezó a hacer mucho aire, como que quería llover, el agua estaba helada. Mis respetos para los de Protección Civil que estaban ahí en el agua todo el tiempo, por si algo ocurría. Y pues felicidades al señor Barraza, que se llevó el primer lugar en este tema. Vamos a ir al corte y regresamos con Cuautepec, porque tienen algo que decirnos y que presumirlo, dicho con todo respeto. Somos una empresa orgullosamente hidalguense, desarrollando tecnología para todo México. Fabricamos dispositivos que te ayudan a lograr fácilmente la libertad financiera mediante sistemas automatizados que despachan la cantidad justa de aquellos productos de primera necesidad. ¿Has escuchado que las grandes empresas operan por sí solas sin necesidad de que el jefe esté presente? Tú también puedes lograrlo. Además, genera ingresos todos los días del año, incluso días festivos. Invierte en un negocio totalmente redituable y líbrate de tiempo, preocupaciones y gastos innecesarios.
Huasteca, restaurante. Al llegar a Tulancingo, el sabor de la Huasteca te está esperando. Carretera México Tuxpan, kilómetro 130. Tortillas saliditas del comal. Prueba el exquisito sabor de nuestro plato huasteco. Cecina, frijolitos, pollo y plátanos fritos, ensalada, chorizo y enchilada refil. Café y pan directamente de la Huasteca hidalguense. Estrella Huasteca Restaurante, el mejor sazón huasteco. En el Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas Tulancingo, estamos preparados para brindarte la educación que necesitas. Tú tienes el poder de cambiar tu historia y realizar tus sueños. Desempéñate con éxito en el mundo laboral y aplica lo aprendido en el aula. Estudia con nosotros fisioterapia, nutrición, arquitectura y también en modalidad escolarizada y sabatina, administración de empresas, ciencias de la educación, contaduría pública, criminología y criminalística, derecho, gastronomía, psicología. Que nada detenga tus metas. Universidad Vizcaya de las Américas Tulancingo te espera. Somos UBA, somos Vizcaya. Inscríbete ya. Carretera México Tuxpan, kilómetro 200. Bueno, está con nosotros la licenciada Ivette Martínez Aquino, directora de turismo del gobierno de Coautepec. Y está el licenciado Ángel David Germán Muñoz, auxiliar de turismo. Buenos días. Hola, Fernando, buenos días. ¿Cómo están? Pues bien, bien, mira, aquí con el gusto de saludarte. Igualmente. Y agradecer. Con todo gusto, y además, pues ver gente joven con compromisos fuertes, pues no está sencillo, ¿no? Gracias. ¿Que ya son pueblo con sabor? Ya, ahora sí que a eso venimos, a presumirles pues ese gran logro. La verdad es que estamos muy contentos allá en el municipio, y pues ¿qué te puedo decir? Era algo que esperábamos con muchas ansias. Si te soy sincera, de manera personal, pues yo estaba esperando, perdiendo las esperanzas, porque pues pasaban los meses y no teníamos una respuesta, pero al final de cuentas, pues las cosas se dieron y se dieron muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Con qué platillo participaron, para quienes no, todavía no tienen el dato? Mira, participamos con el pollo al disco. El original es con gualumbos, pero pues solamente es en temporadas. Entonces, lo padre de esto es que lo podemos suplir pues con chícharos, con ayúdame. Vegetales como los nopales, chícharos, setas, habas, temporadas que cada uno lleva. Que el otito, exactamente, que sabe muy rico. Bueno. Bastante bueno. Abriendo el apetito, y el lunes a sí, estas horas. Sí, la verdad es que vamos sí. Vamos a ver este video que nos ha hecho el favor el área de comunicación de Coautepec de enviarnos y de producir, para que usted conozca el pollo a la disco. Al disco, sí. Al disco. Este que van a ver es con gualumbitos, o sea, es el original. Es con gualumbos. Así es. Explícale a la gente qué es el gualumbo. El gualumbo, pues, es la flor, digamos, o el producto que nace del maguey. El maguey tiene aproximadamente una duración de vida de 7 a 10 años. Ya cuando el maguey va a morir, saca, pues, ahora sí que en la comunidad se llama el jilote. Saca el jilote, después florece y es lo que da el gualumbo. Esas florecitas son las sí, que están deliciosas. Las de hasta arriba. Así es, esas meras. Ya vi que cuando se van a desayunar, ya vi que nace el desayuno y que se sí, lo come. Sí, la verdad es que aquí, él es de allá de la comunidad de Santa Elena, es de donde nace todo esto. Entonces, la verdad es que en cuestión de, pues, del maguey y todo eso, pues, aquí está Santa Elena Paliseca. Exactamente, muy comunidad bien. De nuestro municipio. Bien, vamos con este video. Nos acordamos que hacemos esto y ya tiene bien harto. Yo sí creo, yo digo que de precio alcanza como para unos 30, ¿verdad? Bien lleno. Bien comidito todo. Sí. Está re bien. Después empezaron a hacer los muchachos al disco, pero por fuera de su casa, hacia los chamacos, los chavos que iban al baile, a eso. Iban a los bailes y entonces un día dice, vamos a comprar pollo y le echamos gualumbos y todo eso que le echan. Ya después unos le ponen cominos, otros les ponen
así cosas para que sepa de diferente. También si le quiere acompañar con elote, con habas, alberjones, todo se va de ahí y se queda bien bueno. Pero el elote, vea usted cómo queda de bueno. Y nosotros, cuando hay veces que a nosotros de estos, hacemos 3-4 discos, uno de bistec, uno de chuleta y uno de pollo. Bien rico. Pueden acompañar este platillo con un buen pulque, con un pedazo de queso, con un tequila. ¿El cual lo lavaron el pulque en Santa Elena, el queso en Coatepec? Jalisco. Presidencia Municipal de Coatepec. Que todo empiece a cambiar. La disco, me quedé en aquellos tiempos de la disco. Pollo al disco, y el disco es el lugar a donde se prepara el pollo, pero... Precisamente el disco es un disco de arado de metal. Anteriormente, pues, ya cuando no utilizaban o ya cuando no les servían esos discos de los arados para las tierras, pues ahora sí que se limpiaba perfectamente, se genera pues ahora sí que forma de cocimiento en este disco de metal. Ya después, pues la gente, también en Santa Elena, pues es conocida por las personas productoras de muebles de metal. Ahí se manda para ponerle sus patitas, sus orejitas, todo eso genera pues una mejor vista de este disco. Bien, oye, se veía riquísimo lo que hizo Sofía, ¿eh? Está riquísimo. La verdad es que es un platillo que yo lo conocía también porque digo, muchas familias en Coatepec lo realizan en los días de campo o así, ¿no? Pues la mayoría tiene hasta su disco inclusive. Pero pues me sorprendió mucho cuando le dieron le dimos este sentido de con gualumbos. Yo los gualumbos también los conocía, pero nunca los había pues comido de esta manera, y la verdad es que está riquísimo. Y huevo revuelto, tal vez. Con huevito, con tortitas, la verdad, me gustan mucho los gualumbos, pero... Ya. Y con los demás platillos, con los demás vegetales, sabe también. Mi consentido igual es el con el leotito. Ay, Dios mío. Sí. Está bien. Oye, se ve que eres de buen diente, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, si vamos a un restaurante en Coatepec, ¿lo podemos ya pedir y ya lo tienen? Sí, mira, si tú me dices, yo hoy voy a ir, la verdad es que te quedaríamos mal, pero ya estamos a semanas, máximo 2 semanas, en que ya se empieza a consumir en los restaurantes de allá de Coatepec. Mm. Ahorita tenemos 5 restaurantes, entre ellos una cafetería, que ya nos dijeron que sí, pues que están apoyando este proyecto. Al final de cuentas es algo que nos va a beneficiar a todos. Claro. Y el distintivo no es nuestro, es de todo Coatepec, y eso es lo que tenemos que entender, y lo estamos entendiendo muy bien, la verdad. Por supuesto, esto a la larga van a ver... Van a traer buenos dividendos al municipio y a las comunidades del municipio de Coatepec, que haya sido nombrado pueblo con sabor. Pues qué bueno que le echaron ganas. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Al área de turismo, y muy bien a los... A ver cuándo nos traemos a los productores de comunicación de Coatepec, porque aquí estamos chafeando. Sí, pues la verdad es que también quiero dar un agradecimiento, si me lo permites, Fernando, al H Ayuntamiento y al presidente Manolo. Sin ellos creo que todo esto no hubiera sido posible. Nos apoyaron y nos dieron el respaldo, como no te puedes imaginar, en este proyecto. Entonces, les estamos muy, muy agradecidos, porque pues también son muy parte claro, fundamental de todo esto. Claro. ¿Algo que agregar, amigo? Invítalos. Pues sí, invitarlos. En la comunidad, pues... casi todas las familias tienen su disco, ahora sí que nada más nos avisan, se prepara y pues un buen taquito para poder degustarlo ahí, ahora sí que muy a gusto, la verdad. Muy bien, no me vayan a salir nada más con el pollo, el huachicol, porque entonces sí vamos a tener problemas. No, para nada, para nada. Muchas gracias, Fer. Que estén bien, gracias. Gracias. Bueno, nosotros vamos a continuar con más información que tiene que ver con en Tulancingo, la parte de la ganadería, de los animales que pueden ser expuestos en la feria, y que pues hay muchas personas que solamente van a la feria, o vienen a la feria, perdón, de Tulancingo a la parte de la ganadería. Vamos con esta información. En esta ocasión, la Feria de Tulancingo ha preparado grandes espectáculos dentro del área ganadera, y usted podrá disfrutar a partir del 29 de julio el cuadrangular de charrería, que se llevará a cabo de las 12 a las 16 horas. De la misma manera, el 30 de julio al 14 de agosto, y las inscripciones ya se encuentran abiertas para el torneo charro de feria con bolsas de hasta 40 mil pesos
en efectivo para los participantes y ganadores. Además, las emociones de la charrería en el pialadero y el coleadero se llevarán a cabo el 3 de agosto, mientras que el 6 de agosto, la Feria de la Belleza y el Colorido de las Escaramuzas, usted la podrá observar en todo su esplendor. El 5 de agosto se realizará el espectáculo Cuernos Chuecos, Bull Riding Monster, con 25 impresionantes montas de México y Brasil, quienes presentarán en la Plaza Portátil en terrenos de la feria. El 7 de agosto habrá un espectáculo para todos los niños y para convivir en familia. Patorro, triunfador de la Plaza México, con sus enanos toreros en el lienzo charro del recinto ferial. El 11 de agosto, el rodeo americano de medianoche con carreras de barriles y entre polos, jineteo de toro y banda en vivo. Estos son los espectáculos que usted podrá disfrutar dentro del marco del área ganadera en la Expo Feria Tulancingo 2022. Y hablando de la Expo de Tulancingo 2022, los pueblos con sabor que van a participar en la feria, vamos con la nota. ¿Qué mejor oportunidad de mostrar esta oferta turística? Nada menos y nada más que la Feria de Tulancingo. Bueno, nosotros como dirección de turismo tenemos, le hicimos una cordial invitación a varios municipios de Pueblos con Sabor y Pueblos Mágicos y algunas ciudades aledañas que estamos invitando a que participe con nosotros. Nosotros con el convenio que tenemos con la Secretaría de Turismo y como Pueblo con Sabor tenemos la obligación por indicador de cumplir con algunos indicadores, los cuales, así como nosotros hemos acudido a algunas ferias a participar, también ellos tienen que estar con nosotros. Tenemos ya confirmados algunos pueblos con sabor, pueblos mágicos, como te comenté. Entre ellos ya están confirmados Omitlán, Tenango de Doria, Paguatlán, Teotihuacán, Calnali, Mineral del Chico, Huasca, Acosochitlán, Acatlán y Mixquiahuala. Ellos se van a estar presentando con nosotros en materia artesanal y materia gastronómica, presentando todos sus platillos típicos para que exista ese intercambio entre esos municipios y nuestro municipio. Les hacemos una atenta invitación para que vengan a nuestro municipio a festejar con nosotros nuestra Feria de Tulancingo. Aquí nos vemos. Los esperamos del 29 de julio al 14 de agosto aquí en la Feria de Tulancingo. Los esperamos, no falten. Reportó para Contrarreloj, Araceli Luqueño. Bien, pues ya que estamos en estas de las ferias y de las fiestas regionales, ahora sí, vamos con Benja, que está en Santiago y está ya en el área donde van a pasar los toros. Hay que tener cuidado, por favor, con este tema, mucho cuidado. No se vaya usted a pasar de copas y ve en lugar de un toro dos o tres y no sabe ni por dónde le va a llegar. Adelante, Benja. Gracias, Fer. ¿Me escuchan ahí en el estudio? Perfecto. Bueno, pues efectivamente nos encontramos ya en esta calle, Avenida México, en el punto casi final del recorrido de 300 metros que inicia desde donde se encuentra el lienzo charro. Hay muchas medidas de seguridad, están revisando perfectamente los detalles de las empalizadas, los detalles de las tarimas donde la gente puede observar este espectáculo. Serán liberados 8 toros bravos de excelente calidad, que pues, son animales de plaza de toros, son animales muy peligrosos, pero que tienen también mucho cuidado, tanto para la gente como para los animales. A través de los años, la experiencia les ha hecho ver, por ejemplo, que colocar aserrín sobre la calle le permite al animal tener un mejor agarre y no lastimarse las pezuñas, de tal manera que eso favorece para que ellos se sientan más cómodos. Hay varias situaciones. Mira, nos dicen, por ejemplo, que van a ingresar con un vehículo especial y un montacargas o algo así, para poner sobre la calle los cajones donde vienen los toros, de tal manera que el montacargas baja una jaula, una caja donde viene el toro, y después lo deja en una sección de la calle. Por ejemplo, aquí hay unos hoyos en el piso, como tú los puedes ver, ya dispuestos para que una vez que dejen al primer toro dentro de una sección de la calle, entonces van a poner estas rejas de protección que estás viendo para cerrar este tramo de la calle
y de esta manera contener a ese animal. Creo que son dos por sección, al parecer dividen en cuatro o al menos en dos, de tal manera que los animales no se junten tanto, porque si los toros se sienten en manada, no van a embestir, no atacan, no agreden a las personas. Entonces dividen primero por zonas, liberan a los toros, los van seccionando, y de esta manera todo el recorrido de la pamplonada tiene emociones diferentes. Algunos tendrán la suerte de ver determinadas acciones, según la forma como sepan torear literalmente a los animales, y también la agresividad de los mismos. Hay condiciones, por ejemplo, por más que se cuida el asunto del aserrín, que sea un aserrín limpio, existen este tipo de inconvenientes. Por ejemplo, un pedazo de madera que viene dentro del mismo aserrín, que en su momento pues puede servir de obstáculo para un corredor, que le pueda un resbalón, un atorón, una caída, en fin, es parte de todo ese rollo. Están ya las empalizadas listas, está ya el recorrido de personal de seguridad pública, Benja, de bomberos y protección civil, Benja, y también anda por aquí el presidente municipal, Cifer. Arriba a tu derecha, hay dos con cuernos de toros. Pregúntale si se van a meter con uno de estos 8 toros bravos, porque... Hola. Sí, Fer, te escucho. Ajá, pregúntale si van a torear. ¿Esos cuernos son de gratis o son para el ambiente o le van a entrar? Son de gratis. Nada más son de adorno, Fer. Fíjate que hay gente a la que no le gusta a ustedes desde temprano, sobre todo tú los estás, ¿qué onda con eso? Ya desde chiquito, dice. A ver qué se siente, ¿cómo ves, Fer? Pues bien, oye, ¿cuánto pesan los toros? Pues mira, no he tenido el dato exacto, pero por experiencia de otros años, son animales que superan pues los 300, 400 kilos, son toros ya reglamentarios, por decirlo de alguna forma, que pueden ser lidiados sin mayor problema en cualquier plaza. Entonces, mira, por ejemplo, aquí andamos con el abogado del diablo, le podría yo decir, o algo así. ¿Cómo te llamas? Jesús Antonio Maldonado. ¿Cómo te va con la venta? Pues más o menos. Oye, pues la mayoría de los hombres no queremos portar eso en la cabeza y tú andas hasta vendiéndolos. Que se vayan enseñando los niños. Es lo que dice un niño que ya desde chiquito quiere aprender. ¿Verdad? ¿Conoces alguno que casi se los regalas o todos los vendes? Pues quién sabe, como les vayan quedando, ¿no? Si están muy pesados, pues ahí están los cuernotes. ¿Y tienes de diferentes tallas o todos ahí? Diferentes tallas para niños mayores y medianos. Excelente. ¿Cuánto vale un parcito? El cuernito vale 35, el pañuelo vale 15 pesitos. Para ponerse en onda, eso es en todo lo que cuello. Sí, nomás. ¿Quién te compra más, los hombres o las mujeres? Pues igual, parejo. ¿O te compran las mujeres para ponérselos a los hombres? Parejo, yo lo siento que lo compran parejo. Los dos les gusta ponerse los cuernos. Sí, ¿ah? La pregunta para la santiagada. Para la santiagada. La pregunta del auditorio. La pregunta del auditorio, Benja, es que si te vas a poner cuernos tú o no. Y te vas a poner tu pañuelo. Yo creo que yo no es necesario que me los ponga, pues. En todo caso, si ya los traigo, hay que me avise alguien, ¿no? No, sin problema. No. Decía yo por si le vas a entrar ahí a darle la vuelta al toro. Pues en otra época quizá, Fer, hoy ya no creo, porque la verdad no creo que me alcancen las piernas como para salir a tiempo. Y, ¿qué pasó, Benja? No, hace ratito andabas con que el martillo de Thor y que no sé qué, ¿y ahora? Bueno, pero una cosa es el martillo de Thor y otra la carabina de Ambrosio, pero eso no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Aquí estamos en este lugar, por ejemplo, mira, es donde van a introducir la camioneta que llegará con los animales, aquí exactamente junto al lienzo charro, para poder hacer el movimiento que yo te decía. También están ya dispuestos los espacios para que una vez que ingrese pueda ser sellado este lugar y no haya riesgo de que se vaya a escapar uno de estos animalitos tranquilos y serenos a la calle y se vaya a encontrar con que pues algún problema. Vamos a saludar por aquí a algunos amigos. Fíjate que hemos visto efectivamente que no hay venta de alcohol, como ocurrió, como lo dijeron, no hay mucha venta de alcohol, pero ya tengo aquí algunos Sanfermines o Santiaguines. Bájate para acá, mi hermano, vente.
para que nos digan aquí, a ver quién quiere hablar conmigo, ¿de dónde vienen? Son de aquí todos, de Santiago. ¿Quién le va a entrar a este rollo? Todos. Pues que Dios los bendiga, mis hermanos. ¿Qué, le están ahí echando valor al asunto? Un rato nada más. No más que no más de una, porque si no vas a ver doble al toro y no vas a ver cuál es el bueno. Pues si sacan cuatro voy a ver ocho. ¿Y cómo te va con los cuernos de adeveras? Pues me los rasparon tantito para que no se me vean. O sea que como bueno, podrás ver, Fer, aquí va a haber trampa porque este amigo ya viene afeitado, ya no tiene la misma peligrosidad, Fernando. Bueno, muy bien. ¿Mande? Venga, pues muchas gracias, te agradezco mucho el enlace desde la Santiagada, desde los preparativos de la Santiagada allá en Santiago Tulantepec. Respetamos desde luego todas las opiniones y los puntos de vista respecto a esta costumbre que tienen ahí en Santiago. Es un símil a la pamplonada de España, pero bueno, pues se habla del maltrato al animal, etcétera. Gracias, Benja, estamos en contacto más adelante. Muchas gracias. A las 12 del día estará iniciando este evento, Fer, y pues sí, es de pronóstico reservado y solo para gente que verdaderamente pueda disfrutar y tener el temple para estas emociones, porque a veces sí hay situaciones complicadas. Recordarle a la gente que quien se mete aquí, ahí lo dice una lona, a ver si la podemos ver rápidamente, la persona que se meta es bajo su propio riesgo. Hay servicios de emergencia, hay todas las medidas de seguridad, pero pues sí hay que tenerle cuidado y respeto. Aquí vamos a andar, Fer, para después informarle a las personas algunas de las situaciones que hayan pasado aquí. Saludo a todos. Feliz Día Naranja para las mujeres también. Muy bien, muchas gracias, Benja. Dependiendo del espacio que nuestro compañero Benjamín haya escogido o le hayan permitido para una buena toma y una buena transmisión con el sol a nuestro favor, vamos a transmitirlo en vivo este evento de la Santiagada a las 12 del día. Gracias, Benjamín. Cambiando de tema y con el asunto de los deportes, vámonos con Pepe Arroyo. Bueno, pues Pepe, que era corte, pero ya te metí antes del corte. ¿Cómo estás, Fer? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Por ahí se me hizo ver al Juli Germán, ¿o era? ¿O quién era? Perdón. Sí, se parecía. Sí, ¿verdad? Se parecía. Más o menos el físico más sí coincidía, ¿verdad? Con el buen Benja, ¿no? Te mando un saludo. Oye, un evento difícil. Sí. En Pamplona acaba de haber un accidente fuerte. Uh-huh. No es sencillo. Esperemos que no pase nada, ¿no? Así sobre es. Todo veía gente que ya estaba tomando a estas horas. Sí. Entonces, ojalá que no pase nada, que sea un espectáculo muy padre, que se divierta todo familiar. Mundo. Familiar. Y uh-huh. Es lo que debe de hacer, ¿no, sí. Fer? La adrenalina, que corra la adrenalina y no el alcohol. Exactamente, uh-huh. ¿No? Y Fer, bueno, pues vamos a empezar el Gran Premio de Francia. Checo. Sí, caray. Hasta el cuarto lugar. Eso es lo negativo, ¿no, Fer? Porque creo que tuvo para poderse ir al podio, a pesar de haber salido atrás. Tuvo con qué. Verstappen otra vez, ¿no? Fíjate, algo interesante, Fer. Verstappen otra vez porque volvió a chocar Leclerc. Es correcto, exactamente. Ahí es donde hay que tener cuidado. Y Verstappen-Hamilton, esa dupla, Fer, lleva más de 30 podios quedando en 1-2, ya sea uno o el otro. Uh-huh. Entonces, ahí viene también Mercedes, Fer. Sí, así es. Ahí vienen, ahora fueron segundo y tercero, y eso va a ser más competitiva esta situación. Lo positivo, Fer, es que se acercó Checo con Leclerc, está a 7 puntos nada más, ¿no? Uh-huh. Verstappen muy arriba, 233 puntos, Leclerc 170, perdón. Y Checo 163. Está muy cerca, pero también ya por ahí viene Sainz. Entonces, sí. Hay que apretar. El próximo domingo, Hungría, Fer. Está uh-huh. muy, muy en corto. Entonces, esperemos que,
que le vaya bien, ¿no? Ya urge un podio para tranquilizarse y que vaya dando puntos esta situación. Pero Fer, Pato Ward, campeón bien, ¿no?, en Iowa, recordemos que ya había hecho podio. Estas son dos carreras, en IndyCar son dos carreras en Iowa. Y había quedado el sábado en la Speedway en segundo. Y ahora sale en octavo, también sale de muy atrás y logra coronarse, ¿no? Entonces, también Pato Ward, muy bien, Fer, muy, muy bien. Ese chavo tiene con qué, de Jalisco, tiene con qué. Se habla mucho de la posibilidad de ir a Fórmula 1. Pues ahí está, ¿no? Ahí está lo que ha logrado. Bastante, bastante bien, ¿no? Y Fer, jornada 4, Liga MX. Yo sé que George hoy viene muy elegante y todo, pero pues tres derrotas al hilo, George, no creo que te hayan caído muy bien. Chelsea perdió, Manchester perdió y Xolos perdió. Mañana sí le ganan al Real Madrid, ¿no? O sea, sí, ¿verdad? Yo creo que sí van a poder. Pesa mucho, ¿no, Fer? Son demasiados juegos, por mucho plantel que traigas. Sí. No está sencillo, ¿no? No. Y el Cruz Azul 2-2, Fer, un buen partido con Puebla. Buen partido, creo que estuvo bastante bien. Dos del Chaquito, dos goles del Chaquito, también, que ahorita traigo un tema. Y queda arriba, Fer, Monterrey, Tigres y Toluca. Son los líderes con 10 puntos. Uh-huh. Entonces vamos a ver cómo se va dando. Recordemos que va a ser un torneo muy, muy rápido. Uh-huh. Por lo mismo, Fer, de que está muy cerca el Campeonato Mundial de Qatar. Y bueno, hay que estarse preparando, ¿no? Y los Tuzos no pudieron con los Pumas. ¿Qué tal? Y eso que todavía no llega Dani Alves. ¿Qué tal? No, todavía no, ¿verdad? O sea, bueno, que todavía no juega. Empezaron bastante bien, uh-huh, pero de repente los empezó a anular Pumas. Sí. Y ya no. Ya no puedes más, al final, la última jugada, a nada de anotar el gol. Y otra vez este tema del VAR, mano. Sí, caray, o sea, sigue siendo... Prefiero que me pongan comerciales cuando saques de banda, que me pongan el VAR. Sí. ¿Te acuerdas hace años? Sí, ¿cómo no? Que veníamos saque de banda y ponían comerciales. Decías, no puede ser. Sí, bueno, ahora que ponen el VAR. Y repitiendo la escena, el árbitro que era clarísima de un foul, repitiéndola, él ya en su monitor, el árbitro en su monitor. Tiempo perdido, ¿no? Mucho, demasiado tiempo perdido. Sí, ¿no? O sea, cuando era una jugada clarísima, claro. O sea, no había más por dónde buscarle, ¿no? Fer, ¿se va el Chaco Jiménez a Holanda? ¿Le hace bien irse? Uno, ahorita va de líder goleador, lleva 5 goles en 4 partidos, muy hecho al Cruz Azul, pero creo que irse a Holanda, a un buen equipo, el Feyenoord es un buen equipo, creo que le puede hacer bien, Fer, creo que le puede hacer bien, ojalá esté jugando constantemente, no que mientras se adapta, ya sabes, todo este rollo, ¿no? Yo creo que le hace bien irse a Holanda, tiene cualidades el chavo, me queda clarísimo, 5 goles en 4 partidos, ahorita estaba en su punto. Pero también va a perjudicar al Cruz Azul, ¿eh? ¿Quién lo va a suplir, Fer? ¿Sí? ¿Quién va a ser el que va a estar? Por cierto, el hermano de Funes Mori, que es mellizo, que está en el Monterrey, llega a Cruz Azul, él es defensa central, Fer. Ah, mira. Llega como refuerzo, ¿no? Porque también la defensa del Cruz Azul, muy mal, ¿eh? Mal. Esos goles que les han metido. Fer, esta ya es noticia casi de cada 8 días, ¿no? Campeonato Nacional de Mountain Bike en Zacatecas. Daniela Campuzano arrasando, Fer. En el Short Track, que fue el sábado, y en el Cross Country, con una diferencia de más de 5 minutos. Paso. Además, es impresionante. 13 campeonatos nacionales seguidos. No sé si haya a nivel nacional. En Hidalgo me queda clarísimo que no. Sí. Alguien que tenga tanta hegemonía sobre sus contrincantes. No. Pero que además lo sigue haciendo también, ¿no? O sea, ella sigue procurando. Recordemos que hace 8 días compitió en Andorra, lugar 15 en la Copa del Mundo. Pero aquí viene lo preocupante, Fer. Fíjate que me entero por los problemas de la Federación Mexicana de Ciclismo,
que si en octubre no está resuelta la situación de la federación, corremos el riesgo de no participar en Juegos Olímpicos con ciclismo. ¡Uy, qué mala onda! ¡Qué lamentable, ¿no, Fer? Oye, y Daniela, a pesar de su fractura, mírala. Fíjate, o sea, lleva 2 Juegos Olímpicos, ha sido abanderada, campeona nacional, campeona panamericana, o sea, ya es tan, tan constante el resultado que obtiene Daniela, uh-huh, que sería muy lamentable, ¿no? Sí. Muy, muy lamentable. Sí, sí, sí. Pero Dani, ve la cara, ¿no? Que con la que termina, porque llovió en Zacatecas y bueno, lo hace de manera sensacional. Esperemos que esto llegue a buen fin. Y Fer, también se llevó a cabo el Tour de Francia, 20 y tantos días de competencias, 24 para ser exactos, uh-huh, ¿sí? Y después de todo eso, gana el danés Jonas Vingegaard, ¿sí? Pero fíjate, Fer, me quiero quedar con esa escena, Fer. Resulta que se cae el que iba en segundo lugar, Fer, uh-huh, ¿sí? Después de varias etapas. Se cae y ese, precisamente el danés, se espera para que sigan igual. Con eso ya le iba a sacar más ventaja, ¿sí? No estaba definido en ese momento el tour que lo ganara este cuate, ¿no? Uh-huh. Se detiene, iban los dos fugados, se cae, se detiene, lo espera y se van juntos. Fair play. Qué bien, qué padre. Qué padre, ¿no? Sí. Qué bonita escena, porque... Sí. Te digo, pues, como competidor, dices, no, pues me voy y ya. Ya se cayó. Ahí se acabó, ¿no? Y pues ahora sí que fue su problema, sí. No. Lo esperó, excelente, la verdad, muy, muy bien, ¿no? Además, pues, en el evento de ciclismo más importante del mundo, ¿no? El Tour de Francia. Entonces, qué padre. Eso no creo que lo veamos en la Fórmula 1. No, muy difícil, ¿no? Y Fer también se llevó a cabo el Gran Prix de paraatletismo en Monterrey. Y el hidalguense Alexis Galloso, campeón en 100 metros, con 17.06, hizo un muy buen tiempo. Él se está preparando para Juegos para Panamericanos. Entonces también hay con Kefer. Ese chavo se quedó a nada de ir a Tokio, se quedó a nada. Y bueno, ya está regresando. Y con eso yo creo que le va a dar confianza y seguridad. Qué Fíjate bien. Que ese chavo es nacido en Tulancingo, pero desde muy chavo se fue a vivir al Estado de México. Mm. Regresó y ahora vive en Pachuca, ¿no? Ah, mira. Y Fer, cerramos el Campeonato Nacional de Verano de Curso Largo de Natación. 3 oros, 3 platas y 6 bronces para Hidalgo, lo cual habla de gente bien, que viene trabajando de una buena manera. De las 12 medallas, 11 son de la escuela de Fernando Mancera. Entonces, vámonos. Qué bueno que venga trabajando de esa forma, que ahora esté en Tulancingo ya también haciendo labor en la natación. Lo hizo desde hace muchos años, pero ha regresado. Qué bien, Fer. Hay mucho, podríamos estar aquí hablando mucho tiempo. Fer, pero esas son las noticias que tenemos para el día de hoy. Excelente, Pepe, muchas gracias. Gracias por también traernos noticias de lo que hacen los hidalguenses, no solamente dentro del estado, sino fuera e incluso hasta fuera de nuestro país. Exacto. Muchas gracias, Pepe. Excelente semana, Fer. Que tengas buena semana tú también. Igual. Gracias. Nosotros vamos al corte, regresamos en un instante, no tardamos.
Bueno, pues solamente regresé para despedirme de usted, esperando que no se nos aparezca un tigre como en Mixquiahuala, aunque sea mansito, el que ande deambulando por las calles y que se meta a las taquerías, que se meta a las casas, que salga como si fuera un gatito inocente, pues eso indica que ese tigre se escapó de algún lugar a donde lo tenían justamente bien comido y domesticado. Pues muchas gracias por su atención. A nombre de todo el equipo se despide usted, Fernando Pérez Rodríguez. Gracias, buenos días. Que tu negocio, producto o servicio se vea espectacular. Oxford Publicidad tiene para ti los mejores espacios, lonas y espectaculares en distintos puntos de la ciudad. La publicidad a tu alcance. Oxford Publicidad, contáctanos al 775-75-528-88.